Patagonia, esta tierra añosa. Se sabe que los indios llegaron acá hace 9.000 o 13.000 años. Tierra de guanacos, de huemul, bueno, de todos los animales típicos de la Patagonia. La oveja la trajeron los ingleses y se adaptó muy, muy bien a estas tierras. Empezaron grandes estancias a producir ovejas para lana y para carne, pero sobre todo para lana. Fue como una industria muy importante en la Argentina el tema de la lana de la oveja. Y hoy la tenemos así, bonita. Algunos animales han prácticamente desaparecido, como la mara, que es nuestra liebre autóctona, pero la liebre europea, que se cree que vino de Alemania, es como que le cambió el hábitat y la mara empezó a desaparecer. La mara es un animal muy bonito, orejón, es como un conejo grandote, más alto que la liebre, más grande, y bueno, se puede ver en algunos zoológicos y muy de vez en cuando en la vida silvestre se ve una mara. Yo la verdad es que no he tenido la suerte de ver una. Y me voy por el vallecito este tan lindo a cocinar acá arriba, a un alto, unas costillitas de cordero, crocantes. Tengo idea de desarmarlas con la mano. Vamos. Otra lindísima tarde patagónica, hace mucho frío, se pone el sol, tenemos acá abajo parte de la precordillera, un lindísimo valle lleno de choiques, de caballos, ovejas, y miren la luna cómo está ella, está mejor que yo, bien arropada, lista para la noche patagónica. Hace tanto frío que un chimichurri que tengo acá, hecho hace un par de horas, está empezando a coagularse como una morcilla, ¿eh? Tengo también una salsita criolla que inmediatamente van a reconocer. Pero vamos a hablar de la receta de hoy. La sencillez de la Patagonia, esos corderitos naturales que caminan por acá, que comen estos pastos en los valles, más verdes en los valles y más secos arriba. Voy a hacer los costillares. Solamente los costillares, fíjense que tienen el vacío también, muy despacito a la parrilla. Yo tengo dos listos ya, que los hice al asador, porque bueno, para hacerlos bien necesitan por lo menos 3 horas, ¿eh? Bien despacito con ese calor que los va secando, secando, por lo que quiero en esta receta es abrir las costillas con las manos como así, como si fueran flores, ¿eh? Se desgajan para servirlas, ¿eh? Y el único condimento que le voy a dar, la única sazón que le voy a dar a mis costillares, es un poco de salmuera, ¿eh? Ustedes saben que la salmuera es agua caliente, disuelta, se disuelve solita con el agua caliente. Eso le da la sazón. Ahí está uno, el otro lo tiene abajo. Este le pasamos un poco más arriba y vamos a la parrilla. Bueno, estos obviamente van a estar listos esta nochecita, a las 10:30, 11, cuando sea hora de comer antes de ir a dormir. Los pongo primero del lado del hueso y les echo un poquito esa salmuera que sobró. Otra delicia que me lleva a Francia, más precisamente a Bordeaux, a un restaurante que hay en el centro de Bordeaux, que se llama La Tupina. Y en La Tupina hacen papas fritas en grasa de ganso en la chimenea. Sí, lo que usted escucha. Usted se sienta a comer y pide, bueno, pide esto, pide el otro, y la guarnición, además de una ensalada, es papas fritas, y el dueño de casa es un señor muy amable, está ahí agachadito en su chimenea,
en un gran, gran perol de hierro enorme colgado, donde hace estas papas fritas y las hago en homenaje a él. Entonces, yo tengo hoy ahí una grasa de chancho, en mi caldero, y lo que voy a hacer es darle un poquito de forma a estas papas para preparar unas papas fritas. Ahí está. Las voy a cortar así. No demasiado gruesas, no demasiado finas, Fíjense que les dejo la cáscara porque me gusta su rusticidad, más estando en la Patagonia, Y mientras que corto mis papas, vuelvo a hablar en este ciclo homenaje en la provincia de Chubut, cerca de Aldea Beleiro, de el Perito Moreno. Ese hombre fantástico que hizo tanto por la Patagonia, por los límites de nuestro país, que recorrió en varios viajes la Patagonia y anduvo por esta zona. Y hoy quería hablar de una obra muy especial que hizo él, que está radicada en la ciudad de La Plata, en Buenos Aires, que es el Museo de Ciencias Naturales, que él creó a partir de sus viajes a la Patagonia, con todos los fósiles y restos y puntas de flecha y vestigios antropológicos que encontró. Voy a hacer tres papas. Ese museo que yo he visitado muchas veces, que realmente es lindísimo, que él lo dirigió durante muchos años. Después, en determinado momento, hubo una especie de crisis con él porque la provincia decidió donarle el museo a la Universidad de Buenos Aires, creo que fue. Y bueno, él se enojó y se retiró. Pero, de todas formas, esa marca de los viajes del Perito Moreno está en la ciudad de La Plata, en Buenos Aires, y vale la pena que todos ustedes la vayan a ver, porque realmente es un museo ejemplar donde se ve bien, bien la historia de la antropología y de todos los viajes del Perito Moreno a la Patagonia. Señoras y señores, yo estoy listo para irme mis papas fritas. Las abro así, para que no estén pegadas y se frían en alegrías allí. Ahí está. Ya perdí dos. Creo que tengo todo lo que necesito. Acá está la grasa. Y escúchenlas. Vamos a esperar a que baje un poquito. Ese burbujeo es por la humedad. Perfectas, Yo también tendría un restaurante con una chimenea donde haría mis papas fritas así sentado en un banquito como hoy. Me parece una buena idea. Ya soy un señor grande, pero quizás cuando me retire ustedes podrán pasar por una ventana y decir, ah, mira, está Malman cocinando unas papas fritas en la chimenea. ¿Se acuerdan de él? No sé qué. Ese es un buen final. Haciendo papas fritas en grasa de chancho o de ganso. Si alguna vez consiguen grasa de ganso o de pato, no dejen de probarse papas fritas allí porque realmente quedan maravillosas. Y ellas van muy bien. Me voy a llevar, ahora sí, el cordero a la mesa de trabajo. Lo voy a sacar del hierro. Ya, saco los alambres para poder abrirlos. Voy a sacar el último. Es muy importante que quede crocante esto, Realmente crocante. Ahí.
Ahora les voy a mostrar cómo quedaron, ¿eh? Hacen ruido como si fueran papas fritas, ¿eh? Pero no me quiero distraer con las papas fritas, las voy a mirar porque están prácticamente en su punto, ¿eh? No, se aguantan un ratito más. ¡Qué maravilla! ¿Cómo están? Se las muestro para que tengan un avance. ¿Qué tal? ¿Eh? Así fríe la grasa, ¿eh? También lo pueden hacer con aceite de oliva. Quedan deliciosas en aceite de oliva, pero es muy caro. Y además de ser muy caro, el aceite de oliva se quema rápidamente, entonces lo pueden usar solamente una vez. Bueno, esto es lo que quiero hacer con las costillas, ¿eh? Las quiero abrir así, como les dije, y servirlas así, ¿eh? No hay nada más rico que comer costillitas de cordero así. Si el viento me lo permite. Hay otras así con la mano. Un poquito de esa cascarita que el médico no nos deja comer, pero que es tan rica. ¡Pah! ¿Qué pasa, mala cara? ¿A dónde vas, mala cara? ¿Te vas a quemar ahí? ¿Pero qué pasó? Mala cara, ¿estás con frío? ¿Estás con frío? Vamos para atrás, vení. Vamos para atrás. Vamos para atrás. Vamos, muy bien, muy bien. Vení, vamos para atrás, vení. Muy bien, vení. Vení acá, vení. Vení, mala cara. Vení. Vení, vení. Él también se quería arrimar el fuego. No sé si quería comer el cordero o qué. Ahí está. Quédate quieto ahí, ¿eh? Seamos todos caballos y entonces habrá paz. Seamos todos caballos y habrá libertad. Hermanos, vuelvo a mis costillitas, voy a abrir algunas más. Ahí está. Bueno, entonces las costillas ya están. Les voy a poner un poco de chimichurri por arriba. Y me voy para allá. Termino el plato, las papas fritas, que también tienen su salsita, ¿eh?
No crean que me olvidé de ellas. Les voy a poner un poco de salsa criolla, ¿eh? Y para terminar, ¿qué quiero? Una copa de vino. Y bueno, creo que me espera una noche cómoda después de comer esto. Miren lo que es esto. ¡Qué delicia! Sueñen conmigo. Lo voy a poner acá. Esas costillas crocantes de cordero este de campo natural, que caminó, que recorre, que saluda a los cóndores, que comparte sus valles con los choiques. Bueno, ese cordero lo cociné solamente con salmuera a la plancha o en un asador, muy despacito, 3 o 4 horas, hasta que está muy, muy crocante, hasta que se desarma con la mano. Las papas fritas, cortadas media finas, largas, con cáscara, las freí en grasa de cerdo, hasta que quedan bien doraditas, y la serví con una salsa criolla, la salsa criolla, la clásica, morrón colorado, verde, cebolla, tomate, aceite de oliva. Le pueden poner un poquito de vinagre si quieren, o un poquito de ralladura de limón, también queda rico. El chimichurri para las costillas es el chimichurri clásico que hago yo, que acuérdense que a mí me gusta hacerlo con orégano fresco, no me gusta el orégano seco porque tiene menos gusto. Entonces uso orégano fresco, perejil, ajo picado, ají molido, vinagre de vino tinto, el mejor que tengan. Acuérdense que el vinagre tiene que ser bueno, aceite de oliva y salmuera. La salmuera es muy importante en el chimichurri también. Un tintito de sol. Está rico, especialmente con este frío. De nuestros Andes norteños. Y bueno, acá me ven disfrutando de la Patagonia. Hice un reparo ahí porque hubo mucho viento. Mientras que se cocinaban las costillitas, estuve sentado allá leyendo un libro. Los dejo así para que ustedes saluden también esta precordillera. Una inminente tormenta, posiblemente de nieve. Tiene pinta de nieve por el frío que hace, que está en el oeste. Estamos en la provincia de Chubut, en la aldea Aveleiro, una aldea que vale la pena conocer. Siga las rutas, búsquela en el mapa y venga a disfrutar como yo de esta deliciosa Patagonia. Muchas gracias. Cuando fui niño, tuve tiempo de jugar, de echarme como una liebre por horas innumerables en las cunetas de pasto y trébol, de tararear las canciones del alma, repitiéndolas una y otra vez en la soledad de mis tardes andinas. Si tuve tiempo de llenar mis bolsillos juntando frutas de árboles y arbustos y comerlas de a manojos con mis manos sucias de tierra, pero limpias de alegrías y sol. Si entonces los días se sucedían como una sucesión de sueños, donde habitaban el sí, el alba, las cosquillas y los arroyos, entonces hoy, ¿no debo regresar de a pocos a esos entornos de juegos y calor? ¿No debemos dejar de ser niños aún siendo adultos?